Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Activadores a la presentación de este primer programa, de esta primera temporada de A Bordo de la Victoria. Este primer programa que ya hemos anunciado en redes sociales lo iremos transmitiendo más. Esta es una primera toma de contacto y vamos a hacer este primer programa, y antes de meternos en materia en las siguientes semanas con los siguientes programas, yo creo que previamente es importante dar a conocer a quién es el director del programa, el productor del programa, Andrés Sánchez Caballero. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido aquí a activaradio.org. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Pues explícanos antes de, te está sonando a todos los que nos estáis escuchando, Activadores, está sonando por debajo la música que va a ser la sintonía del programa y que va a acompañar A Bordo de la Victoria durante, bueno, pues todos los capítulos, esperemos, al menos de esta temporada, les estamos acompañando de una banda sonora. Déjame que la ponga un poquitín más alta, Andrés, para ver si todos los que nos están escuchando en directo y lo que nos van a escuchar a través del podcast la identifican. Andrés, empezamos por la sintonía. ¿De quién es? ¿Por qué has escogido esta sintonía para el programa A Bordo de la Victoria? Bueno, pues esta es una música compuesta por el músico italiano Boccherini. Es la banda sonora de una película, una de mis favoritas, de Master and Commander. Y bueno, pues la verdad es que no sabía yo la historia de este compositor italiano. Lo que pasa es que ya leyendo un poco, interesándome por él, pues estuvo muchos años en España. Fue un italiano que vino a la corte, estuvo, fíjate, muchos años viviendo, curiosamente, en Arenas de San Pedro, porque fue con un hermano de alguno de nuestros reyes que estaba afincado allí en un palacete y estuvo muchos años componiendo aquí en España. Ya te digo que es la banda sonora de Master and Commander, que es una de mis películas favoritas. Bueno, pues muy buena elección por tu parte. Bueno, Andrés, antes de meternos en el programa y empezar a hablar del programa, de lo que vas a hacer, de lo que pretendes, de los objetivos del programa, quiero saber que te presentes, Andrés. Andrés Sánchez Caballero. ¿Quién es Andrés Sánchez Caballero y por qué eres un enamorado de la náutica? Bueno, pues mira, soy un madrileño, nacido en los años 60, soy hijo de marino de guerra, cartagenero, por cierto, y bueno, pues desde muy pequeñito he estado viniendo a esta zona, me ha gustado el mar, he tenido familiares pues pescadores, algunos de mis descendientes y tal, y bueno, pues me vine aquí a la zona del Mar Menor, he vivido hace 16 años, mi profesión es publicista, soy productor y realizador de cine publicitario. Y soy un enamorado del mar, particularmente de los barcos y los barcos clásicos y de época. Tengo un modesto velerito de 8 metros, un barquito inglés de madera muy bonito y muy marinero. Y bueno, pues soy un loco de montarme en todo lo que navegue y flote y un entusiasta desde hace ya muchos años, pues organizador también de regatas de barcos clásicos y de vela latina, muy típica aquí en la región de Murcia,
pero también una vela pues extendida en todo el Mediterráneo, pues desde, vamos, los inicios de la navegación. Pues oye, muy bien, entonces que se mezclan, dejamos el medio publicitario y el medio de la imagen y nos te centras en el mundo de la radio, ahora de la voz. Pues nada, bienvenido a este mundo tan apasionante, de verdad, que engancha esto mucho de la radio, engancha mucho estar en contacto con personas afines a tus hobbies, a tus profesiones, con lo cual espero y estoy convencido de que el programa va a ser absolutamente todo un éxito. Y bueno, ¿por qué el nombre del programa? ¿Por qué se llama y has escogido el nombre del programa como A Bordo de la Victoria? Bueno, pues mira, lo he elegido por lo siguiente. La Victoria fue el primer barco que dio la vuelta al mundo. Salió en 1519 y volvió en 1522 en la exploración de Fernando de Magallanes y de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, que fue quien realmente la terminó tal, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido que era un nombre, de momento, porque tengo muchas expectativas de que esto sea un programa globalizador, ¿eh? Como fue también el viaje de Juan Sebastián Elcano, ¿eh? Espero que tengamos audiencia y que tengamos audiencia en todos los países de lengua castellana, ¿eh? Y por eso me pareció que la Victoria tiene un nombre muy potente, tiene también pues el haber sido ese barco que con 18 hombres llegó después de 3 años y muchas penurias a dar y completar la vuelta al mundo. Fue la primera vez que se hizo y que tenga constancia, y bueno, pues fue un hito no solo en la navegación, sino quizás de entender que el mundo era redondo, que hasta todavía en esa época parece que había un desfiladero y había dragones, y llegaba un momento en que los barcos se caían por un lado del mundo, y fue la primera vez que se pudo demostrar realmente que el mundo era redondo y que era capaz de dar la vuelta al mundo, ¿no? Por eso hemos elegido estar a bordo de la Victoria, que yo creo que nos puede llevar a cualquier rincón del mundo. Joder, pues yo te felicito por la elección del programa, porque la verdad que me parece que está muy bien cogido y que todos los aficionados al mundo de la náutica les va a encantar, y al mundo de la historia y al mundo de la aventura, porque yo creo que es muy importante. Y yo estoy de acuerdo, ahora cuando estamos hablando del que se ha hecho el quinto centenario y estamos celebrando todo este tipo de situaciones, que no somos muy conscientes, ¿no?, en el siglo XXI de lo que estos hombres hicieron. Pues no, yo creo que tenemos, aparte del complejo este americano ahora tan en boga de qué supuso realmente la corona española y los aventureros españoles, aunque realmente luego en estas tripulaciones pues había gente mezclada, ¿no?, de muchos sitios, portugueses, africanos, italianos, pues bueno, era gente de mar, gente aventurera, gente osada que se atrevía a ir a esos viajes que llevaban un rumbo, pero que nunca sabían si iban a volver, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, como dices tú, no somos conscientes de qué supuso ese primer viaje, ¿no? Piensa que en esa época, en pleno siglo, primeros del 16, España era una potencia naval en el comercio, ya habíamos descubierto América, ya habíamos hecho bastantes viajes a América, pero bueno, pues te acuerdas que estamos con eso del Tratado de Tordesillas, por el que el mundo estaba dividido en dos hemisferios, el hemisferio más cercano a España y toda la costa africana pertenecía a Portugal, y el oeste, que es donde habíamos llegado nosotros a América, era parte española. El viaje de Magallanes y Elcano, en principio, fue para ir a buscar las Islas Molucas y no por ir por Occidente, buscando un paso que ya había buscado Colón y no había encontrado por el sur de Sudamérica. Y bueno, pues era la única manera de poder acceder por un camino que no estuviera prohibido, en este caso, porque pertenecía a Portugal, toda la costa, que era lo que hacían los portugueses, bajaban por toda la costa africana a Cabo Buena Esperanza y ya cruzaban hacia Filipinas y tal. Y España, pues bueno, no tenía otro remedio que buscar otro paso, otro sitio, y este fue lo que le encomendó a la corona española. Y así, claro, la mayor riqueza, el esclavo
la mostaza, todo ese tipo de especias. Y bueno, creo que este fue el motivo de intentar encontrar un paso por el occidente para evitar la zona portuguesa y bueno, pues seguir comerciando. Agrada mucho todo esto que vayamos a hacer en el programa. ¿Y qué más cosas, qué más secciones tienes pensadas para este fabuloso programa que se va a llamar, bueno, que se va a llamar, no, que ya se llama A Bordo de la Victoria? Bueno, pues aparte de intentar tener los mejores invitados, más solventes, que nos puedan entusiasmar a todos los oyentes del programa, bueno, pues la idea es... en principio íbamos a tener un monográfico que seguramente nos dé para los tres primeros programas de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Cano. Yo creo que es un muy buen momento para que realmente se sepa muy bien la historia, se sepa lo que se pasaba en aquellos barcos que eran pues, como una nuez flotando en medio del océano, ¿no? Y entonces la idea era estos primeros tres programas hacer un monográfico de la Vuelta al Mundo. Y luego, sucesivamente, lo que vamos a ir hablando es de las grandes gestas y de los grandes marinos. Se nos ocurren, pues, esta es la primera vuelta al mundo que hicieron, que salieron cinco naves, pero ya en 1890 y algo ya hubo un marino americano de Boston, un ballenero, que ya muy mayor, con casi 70 años, se atrevió a dar la vuelta al mundo en solitario. Se llamaba Joshua Slocum y a bordo de un pequeño barco, el Sprite, pues dio la vuelta al mundo. Fíjate si era sorprendente ya todavía en 1890 que cuando paraba en los puertos y le veían bajarse solo y decía de dónde venía, nadie se lo creía. Oiga, pero ¿cómo viene usted desde Boston, usted solo en este barco? Y bueno, pues él llegó a completar también la vuelta al mundo. Entonces, vamos a elegir todos los programas una sección de grandes gestas, grandes hombres, grandes navegantes y tal, que esté fija. Y luego, bueno, pues en cuanto a la náutica y que les puede interesar a todos nuestros oyentes de cualquier lado del mundo, pues bueno, tendremos de todo, desde estar al día de las mejores competiciones de barcos de época, de barcos modernos, tener invitados que estén siempre pues acorde al tema que tratemos en cada programa, ¿no? Y bueno, pues... pues mucho tema, ¿no? Náutica. Mucho tema. Parece súper apasionante. Yo que de barco solo voy de polizón, cuando me invitáis y decís que voy para allá y lo paso fatal, pero bueno, entonces me está atrayendo muchísimo, la verdad, el programa, Andrés. Bueno, no sé, ¿qué les dirías a toda la gente? ¿Por qué hay que escuchar, con todo y hasta todas esas secciones, qué le diríamos a todos esos aficionados al mundo de la náutica, al mundo también de la historia, ¿no? Y de estas grandes gestas, para que escuchen el programa? ¿Qué les dirías? Bueno, pues yo creo que primero ese es un poco, ¿no? La historia de la navegación, yo creo que lo que nos ha traído a la humanidad es un poco, pues eso, la visión de otros mundos, de hacer unos desplazamientos impensables. Ahora todavía los que navegamos y nos enfrentamos a unas olitas de nada, ya sabemos lo que supone el mar y tal, pues cualquiera que le guste el mar, simplemente con que se ponga en la piel de los marinos de hace 400 años, de 500, de los polinesios, bueno, yo creo que eso, bien contado y con historiadores y con gente que conoce la historia, yo creo que eso nos puede apasionar. El conocer historias de los grandes navegantes, de los solitarios, de las primeras mujeres que ha dado la vuelta al mundo, bueno, pues yo creo que todo eso nos gusta. Y bueno, pues también yo creo que a los que nos gusta esto, yo particularmente soy un amante de los barcos clásicos, y claro, cualquiera que me cuente algo de cómo se da el barniz bien, cómo se da el decapante, cuándo es la época buena, qué lijas se utilizan y tal, es decir, yo creo que tenemos muchos temas que podemos enganchar a muchísimos oyentes. Pero yo creo que además, pues esto de internet nos da la oportunidad de poder tener no solo los días del programa en directo audiencia, sino de tener luego mucho chateo, mucho podcast, mucha información que nos podemos pasar a través, ¿no? Y bueno, seguramente se aparecerá gente interesantísima que nos darán también mucho juego para el programa. Sin duda. Vamos a seguir escuchando un poquito la música de sintonía que has escogido, Andrés. Muy bien.
Pues para mí me parece que es también, como te he dicho antes, muy buena elección esta sintonía que has cogido. La iremos escuchando y disfrutando de ella a lo largo de todos los programas, de todos los miércoles, como hoy, a partir de las 6 de la tarde aquí en España, empezará A Bordo de la Victoria. Bueno, pues yo creo que, Andrés, quedamos ya en eso, ¿no? Ya nos quedamos citados para la semana que viene. Y sí me gustaría, por favor, también antes de terminar y despedir este primer programa de promoción y de introducción de A Bordo de la Victoria, que nos hablaras un poco también de tu organización, de tu clásica de vela del Mar Menor. Háblanos un poquitín de ella también para meterlas en la antelación, porque, como vas a ver, yo creo que también es un elemento protagonista, ¿no?, del programa. La clásica de vela en el Mar Menor. Bueno, sí. Mira, nosotros llevamos organizando desde el 2009, sería la séptima edición, tuvimos un parón por el medio, una regata, un encuentro, más que regata, un encuentro náutico de vela clásica. En ello damos mucha importancia a la vela latina, porque la vela latina es el tipo de vela que nos une a todos los países del Mediterráneo. La vela latina, antiguamente, en las naos como la Victoria, que navegó y dio la vuelta al mundo, las velas eran velas cuadras, eran velas que solo podía venir el viento por la popa, por detrás. Era muy difícil de navegar porque cuando venían los vientos contrarios, pues se quedaban días y días y días que no avanzaban. Entonces, por eso cuando íbamos a América y teníamos los vientos portantes desde Canarias, íbamos fenomenal, porque el viento viene por la popa y tal, pero los vientos por proa son muy incómodos. Entonces, se empezaron a utilizar las velas latinas. La vela latina es la vela pues, típica de los barcos en el Cairo, de los jabeques árabes, seguramente sea un invento árabe, y esta vela ya dejaba aproximarse al viento, acercarse al ángulo más ceñido al viento. Bueno, pues con ese propósito y tal, iniciamos las regatas de vela latina, que aquí en la región de Murcia hay muchísima afición, pero bueno, toda España, incluso en Canarias y en todo el Mediterráneo, tenemos barcos de vela latina. Entonces, con este propósito de unir las flotas un poco con las diferencias que tiene cada barco en cada región española, pues empezamos en el 2009 a hacer de las regatas de vela clásica aquí en el Mar Menor, que es un sitio idílico y magnífico para la navegación. Y a eso se sumaban también otros veleros de otro porte, de mayor envergadura, de barcos clásicos, que bueno, pues también venían a la clásica. Tuvimos ahí un parón en el 2013, 2014, que no fueron buenos años, pero ya retomamos en el 18, 19, y este año 20, que la íbamos a hacer ahora en septiembre, pues bueno, la hemos tenido que suspender porque, bueno, pues era problemático. Estamos muy ilusionados de volver a sacarla para el año que viene, ya la estamos preparando, viendo si va todo bien, porque además esta regata está encuadrada dentro de los actos conmemorativos del quinto centenario. España, pues estos tres años del 2019 al 22, que se conmemora el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, pues hay muchísimas actividades de todo tipo, de conferencias, de regatas, de eventos y tal, y bueno, pues nos dieron tenemos el orgullo de ser uno de los eventos náuticos del quinto centenario. Ya sorprenderemos en el programa, porque ahora mismo tenemos a nuestro buque insignia, el Juan Sebastián Elcano, el velero de la Armada Española, que está dando la vuelta al mundo, siguiendo los pasos de Magallanes y Elcano, y sé que el otro día había cruzado ya el estrecho de Magallanes y le estaban dando vítores entrada porque estaba entrando en Chile, y bueno, pues es el buque embajador de España por todos los mares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la clásica, estamos ya trabajando con la intención de no solo de que vengan barcos de nacionalidad española, sino, bueno, pues intentar, que es nuestra meta, pues que vengan barcos de Francia, de Portugal, Italia, en fin... Bueno, por haber barcos latinos y tal, hay barcos magníficos en el Golfo Pérsico, en Dubái, Abu Dhabi, en fin, que es una vela muy extendida, y nuestra intención siempre ha sido hacer
pues un evento internacional donde se reúnan pues barcos típicos de vela latina, cada uno con su condición y su particularidad de su país, pero bueno, pues hacer un evento muy bonito. La verdad es que todos estos años pues ha sido un éxito, vamos creciendo poco a poco. Pues seguro que nos vas informando de cómo va evolucionando también la organización de este encuentro náutico, de la clásica de vela aquí en el Mar Menor, en la región de Murcia, desde donde estamos ahora mismo emitiendo. Sabéis que emitimos de diferentes puntos de España principalmente, pero ahora mismo estamos en la región de Murcia y es donde Andrés está y desde Murcia para el resto del mundo vamos a hablar de este programa que se llama A Bordo de la Victoria. Os lo recuerdo, A Bordo de la Victoria con Andrés Sánchez Caballero, todos los miércoles a las 18 horas aquí en España y 7 horas menos a partir en la Latinoamérica. Pues entonces a las 11 de la mañana vamos a hablar de temas náuticos en Perú, en Colombia a las 11. Ya sabéis que a medida que vamos bajando más al sur se va incrementando una hora hasta llegar a Chile, que la has nombrado, y Argentina, que si eso son 2 horas más tarde allí de las 11, pues será la 1 del mediodía. Y nosotros estaremos aquí a las 6 de la tarde todos los miércoles. Sí me gustaría, Andrés, porque les dijeras un correo electrónico, tu correo electrónico, para que todos los oyentes, los que te van a seguir, puedan colaborar contigo, pues puedan ponerse en contacto contigo vía por correo electrónico. Bueno, pues sí, mira, vamos a utilizar el de la Clásica del Mar Menor, que es el siguiente: andres@clasicadelmarmenor.es. Así que andres@clasicadelmarmenor.es. Y el número de teléfono de la emisora de aquí, de activaradio.org, que también lo tengáis y que va a servir también para que podáis participar en el programa a través del WhatsApp de la emisora de activaradio.org, que es el 656-981-607. Repito, es el 656-981-607. Es el WhatsApp y el teléfono de la emisora de activaradio.org. Pues por mí nada más, Andrés. Vamos a poner otra vez a terminar esta introducción y esta presentación de A Bordo de la Victoria. ¿De acuerdo? Y ya, pues nada, empezamos ya el programa número 1 la semana que viene, que si no me equivoco, estamos hablando que es el miércoles 28 de octubre a las 6 de la tarde aquí en España. ¿De acuerdo? Muy bien, os esperamos, que os sorprenderemos con personajes históricos y todo. Creo que vamos fenomenal. A contactar con Juan Sebastián Elcano, que nos pueda hablar personalmente y contarnos la historia y la travesía que hizo. Pues nada, muchísimas gracias y ya lo sabéis, activadores de la náutica, os esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en España en A Bordo de la Victoria, producido y dirigido por Andrés Sánchez Caballero. Hasta el miércoles. Y continuamos con la programación también habitual. No os olvidéis del resto de los programas, que poquito a poco vamos llenando nuestra parrilla de programas buenos, de programas de profesionales para profesionales. Chao, hasta el próximo programa en directo y para el próximo miércoles aquí en activaradio.org en A Bordo de la Victoria.